cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios las estrellas, que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Bienvenidos a otra edición de Torre de Sonidos, nuevamente música aquí en la pantalla de Litus, para todos los que están del otro lado, para disfrutar en esta noche de día jueves, en este caso música popular, música latinoamericana, con grandes exponentes aquí de la ciudad y la región también, ya vamos a estar hablando de otros lugares aquí cercanos a la ciudad de Santa Fe, pero en este caso, como ya escucharon un primer tema, está Natalia Pérez, también Pancho Torres, y en este caso la entrevista es con Natalia, parte de los dos por esto de la pandemia, coronavirus y número de personas que pueden estar adentro del estudio. Natalia, ¿cómo te va? Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Pero muchas gracias, el gusto es compartido. Muchas gracias. Bueno, un placer escuchar estas canciones, estas excelentes interpretaciones que vienen ya desde hace un tiempo, muchos escenarios recorridos, pero bueno, vos sos de Helvecia, ¿no? Soy de Helvecia, sí. ¿Y cuándo llegaste acá a Santa Fe? Hace unos años ya, hace mucho tiempo. Yo hice toda la primaria y la secundaria en el pueblo y cuando terminé la secundaria me fui a Paraná a estudiar profesora de música. Y después, bueno, empecé a trabajar allá y ya después me vine a vivir acá. Debe ser desde el 98, más o menos, 99, ¿no? Hace muchos años que estoy acá. Bueno, y la música popular latinoamericana, tango, folclore, todo por parte de tu viejo también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí, estaba la, sí, la música en casa, ¿no? Ahí estaba la música. Sí, siempre escuchamos música en mi casa, desde la panza de mi mamá. Pero el tema de cantar sí viene ahí de parte de papá. ¿Tu vieja también escuchaba
¿O era, sí, era más de, sí, por parte de tu padre? No, no, no. En casa había siempre música. Ajá. Y lo sigue habiendo. Sí, uh-huh, hay mucha música. Uh-huh. Sí. Bueno, esa llegada a Santa Fe, empezás a relacionarte con un montón de músicos. ¿Y por qué lo popular y lo latinoamericano? Siempre canté esa música. Para mí tiene que ver con lo que escuché toda mi vida, uh-huh, que fue esa música, ¿no? Lo popular y lo latinoamericano. Me siento totalmente identificada con esas canciones. Me gusta muchísimo cantarlas, interpretarlas, investigar por qué el autor escribió esa canción. Uh-huh. Uh-huh. Para mí lo popular tiene que ver con una cuestión de que en esas canciones se plasma historias de lugares de toda nuestra América Latina, pero también se habla de un hombre, de una mujer que forman parte de un contexto, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa en eso, en ese contexto, los atraviesa en forma permanente. Uh-huh. Movimientos muy fuertes en la década de 60, 70, 80, también en todo Latinoamérica, con mensajes muy cargados, uh-huh, con mensajes para dar. Después, como pasó a lo mejor en diferencias con el rock, en lo que fueron los 80 y los 90, empezó a mutar un poco también la música latinoamericana. ¿Pensás que actualmente también hay grandes exponentes de lo que es la música latinoamericana o un mercado, una cuestión discográfica, una cuestión donde el ritmo manda más allá de la armonía y las composiciones, sí, se fue apoderando un poco de lo, sí, latinoamericano también? Sí, es verdad que eso ha pasado, pero yo creo que hay músicas, músicos, cantantes, autores, compositores que son como una resistencia a eso que está pasando, y que siguen haciendo una propuesta musical poética sumamente interesante, y a ellos hay que cuidarlos, hay que rescatarlos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De los actuales o de los más nuevos? ¿Qué escuchás? Yo escucho mucha música, sí, permanentemente. Escucho mucha música del litoral, canciones que fueron emblemáticas, Cito Segovia, Marta Quiles, escucho permanentemente, uh-huh, Mercedes Sosa, escucho permanentemente, sí, y después van apareciendo cosas que me gustan mucho, pero en serio que permanentemente todo el día estoy escuchando música. Uh-huh. Y si no puedo en el trabajo, porque estoy justamente trabajando, en algún momento en casa hay algo que está sonando, uh-huh, en Spotify y en la radio. En Torre de Sonidos te mostramos las nuevas propuestas musicales. Escuchá y dale click si te gusta. Fíjate si te gusta de esta semana, les queremos presentar la banda Midriasis. Les invitamos a conocerla. Desayuno psicodélico, tener hongos con la tribu. Los abrazos y las manos a la que espera en un llanto. ¿A quién doy
la osadía de ser libre y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy. ¿A quién doy? Mi aventura, mis hallazgos, mi alegría y mis fracasos y las deudas del amor. Mi trasnochada esperanza, mi arrepentido egoísmo y tener que ser mayor. Este pedazo de raza que vive, padece y canta a una tierra puro sol. ¿A quién doy las cuerdas de mi guitarra para que no suenen tristes a la hora de mi adiós? ¿A quién doy los recuerdos a ilusiones, mis verdades, mis rencores y este blando corazón? La maravillosa infancia, la inseguridad vestida con esta imagen de Dios. ¿A quién doy? Dejaré rumores simples, viejas costumbres sentadas a la mesa del dolor. Y les doy las palabras y los signos, el valor de haber vivido lo débil de mi razón. Y les dejo la apariencia, el desencanto, las ganas de andar gritando que no está muerto quien va desafiando la mentira, revelando su estatura del brazo con los demás. Olvido de señalarles destino y al que estuvo en el camino para torcer mi honradez. Única virtud humana que me desveló en la almohada, herencia grande tal vez. Única virtud humana que me desveló en la almohada, herencia grande tal vez. Hablabas del litoral, bueno, grandes exponentes, Jorge van der Mol, el Negro Aguirre, sí. No sé, personas que le han dado mucho, no solamente en lo que respecta a la música popular o latinoamericana o de esta región, sino que también en el formato de sellos, en el formato de acompañar a los artistas independientes, ¿no? Sí, sí. Hay una movida muy interesante en todo el litoral. Como vos decís, de poetas nuevos, de cantantes que están presentando propuestas sumamente interesantes y de sellos, que uh-huh. está muy bueno que eso suceda. Uh-huh. ¿Qué es Pancho para vos? A mí me gusta muchísimo hacer música con Pancho. Estamos haciendo música desde el 2014, 2015 más o menos. Uh-huh. Empezamos con un formato de trío y desde el 2019 estamos en este formato de dúo que nos gusta muchísimo por esta posibilidad de que somos dos, pero siempre está abierta la invitación para otro cantante, para un percusionista, para otro guitarrista, para un flautista, que así también es nuestro disco, ¿no? Y hacer música con Pancho, para mí es un amigo entrañable y es un aprendizaje permanente. Uh-huh. Eso es lo que más me fascina. De aprendizaje. ¿Son permeables a sí. lo que trae el otro? Sí, o a veces sí, yo, sí. Mira el Pancho, las cosas que me está trayendo. No, en este no, momento. Porque aparte no los decimos si llega a pasar. Pero no. El repertorio lo armamos entre los dos. Uh-huh. Entre los dos. Y yo soy muy cargosa con eso, porque como escucho por ahí mucha música, ¡ay, escuché este tema! Lo tenemos que hacer, para un poquito. No, pero somos de armar el repertorio entre los dos. Y eso del aprendizaje para mí es muy gratificante. Uh-huh. Pero aprendizaje, porque esta cuestión también de estar en dúo, que sea una persona que canta y otro que toca la guitarra, no te digo que modifica la interpretación, pero a mí me ha llevado a buscar otras maneras de interpretar las canciones. Uh-huh. Y para mí eso es fabuloso. Uh-huh. Es fabuloso. Este 2020, este 2021 nos separó de un montón de gente, lamentablemente, de tiempos, de momentos. Decimos también que a veces esta pandemia vino a romper un poco eso, el tiempo, ¿no? Sí. Cosas que iban a pasar a 10 o 15 años, a lo mejor tuvieron que resolverse en 2 o 3 meses. Pero también nos dio un poco la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, sí, ¿no? Al sí. estar en casa,
con nuestra música, con nuestros discos, con eso que a lo mejor antes no teníamos tiempo de disfrutarlo o de consumirlo como lo hacíamos antes, cuando a lo mejor el tiempo era otra cosa. En lo personal, ¿cómo viviste esta pandemia en lo que respecta a la música, a lo compositivo, más allá de lo que todos conocemos y detestamos de ella, ¿no? Vos sabés que nosotros con Pancho, dentro de todo, con esto de la pandemia, llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a plantearnos determinados objetivos, porque también era una parte que era medio como angustiante, ¿no? De todo lo que estaba pasando y de que sabemos que hay compañeros, compañeras que viven de la música. Entonces fue como dije, vamos a plantearnos determinados objetivos. Entonces para el 2020 dijimos, terminemos el disco que lo empezamos a grabar en el 2019 y se nos cortó, sí. O sea, fines del 2019 y se cortó todo. Queríamos hacer también un streaming, terminar el 2020 con un streaming y un video. Y fueron como tres objetivos que para nosotros eran muy profundos, muy importantes, y a los tres los pudimos concretar. Con los tiempos, como vos decís, ¿no? Aprender esta cuestión de que a lo mejor tenés programado algo y el tiempo dice, pará un poquitito. Yo creo que hay cosas que quedaron suspendidas, que en algún momento las vamos a llegar a concretar, en general, ¿no? Pero la verdad que esos tres objetivos bien concretos que nos propusimos los pudimos concretar y fue la verdad muy, muy gratificante. Estábamos muy felices de haberlo concretado. Uh-huh. Y el disco, perdóname, también lo podemos terminar porque es un disco en formato de dúo pero que tiene muchos invitados e invitadas. Uh-huh. Y lo pudimos concretar por ese compromiso profundo y amoroso de estos amigos y amigas que convidamos, que obviamente no pudieron venir a grabar, sino que grabaron en el mini estudio de su casa, o cuando se levantó un poquito que podíamos salir, fueron a un estudio que estaba muy cerca de la casa, y también por ese amor y ese que realmente lo sentimos así, pudimos concretar el disco. Eso también nos da la virtualidad y también este tiempo que corre de bueno, a lo mejor no te puedo invitar a mi casa, esa casa que siempre chumeamos, sí, con esas cual. Paredes de barro, ese piso de madera donde ensayan, donde siempre hay a lo mejor algo para tomar, algo para hablar, para celebrar, pero sin embargo se celebra musicalmente con la invitación de algo que viene de afuera y forma un todo, ¿no? Tal es cual, importante. Tal cual, tal cual. Ahora en Torre de Sonidos, lo que se puede ver, escuchar y hacer en la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas a la sección de lo que puedes hacer en este fin de semana en Santa Fe y la región. En primer lugar, les queremos comentar que el jueves 9 de septiembre se estará presentando Sobredosis de Soda en el Mercado Progreso. Con un espectáculo renovado, el tributo a Soda Stereo regresa a la ciudad con Todo volverá a ser como fue. A las 21 horas, el encuentro será con Sobredosis de Soda, que está formada desde el 2005 y nace como un homenaje y una celebración de la música Soda Stereo. En segundo lugar, les queremos comentar que este viernes 10 de septiembre encontraremos dos propuestas súper interesantes. Por un lado, en Tribus Club de Arte se estarán presentando Membrillo y Victorina Sanada. Membrillo es una banda de funk rock local y Victorina Sanada una fusión de ritmos con importante influencia de ritmos latinos y rock. Ambas bandas reconocidas, no solo a nivel local, sino también regional y que han compartido escenarios con bandas de carácter nacional. Las propuestas que tenemos para este viernes 10 de septiembre es el ciclo de música en vivo que se realiza en el Mercado Progreso. En esta ocasión van a estar tocando Juan Eboutat e Interfaces. Por último, en lo que respecta a la agenda cultural de la UNL, les queremos comentar que se encuentra abierta la convocatoria al Argentino de Artes Escénicas. La UNL organizará un nuevo encuentro de artes escénicas que se encontrará abierta su inscripción hasta el 30 de septiembre.
Las producciones aspirantes podrán abordar las más variadas manifestaciones del arte escénico, representadas por agrupaciones estables o espectáculos concertados de la Argentina. Se tendrán en cuenta obras teatrales, de danza contemporánea, danza teatro o performance, obras dirigidas a público adulto e infancias. Para más info, ingresá a www.unl.edu.ar/agenda cultural. Les queremos recordar de que si te interesa o les interesa participar de este programa, deben escribir a sonidosdelau@gmail.com. Estas son rapiditas y la contestás así, onda un ping pong, ¿eh? Se me van ocurriendo y te voy diciendo. Dale. El Vecio Santa Fe. ¡Ah, la broma! Ay, no es rapidito. El Vecio es el lugar que yo amo profundamente porque crecí ahí, tuve la infancia que realmente se la deseo a cualquier niño, niña, niñe, porque fue maravilloso, maravilloso. Me vine a vivir a Santa Fe por una cuestión de estar en contacto con la música y además conocí amigos, amigas que son entrañables para mí. Pero al veces vuelvo en forma permanente. Esto de la pandemia, por ejemplo, que no podía ir. Ay, mamita. ¿Silvio Rodríguez o Mercedes Sosa? Y Mercedes Sosa para mí es la voz de América Latina, de toda América Latina. Silvio es un, Silvio Rodríguez es un cantante y un compositor maravilloso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchas de las canciones que cantamos o escuchamos dicen lo que uno siente, ¿no? Uh-huh. Pero Mercedes Sosa es la voz, la voz madre de toda América Latina. Sabemos lo que haces, pero la pregunta también se la hacemos a todos los que vienen a este programa. ¿Y si no harías música, qué harías? No sé, no podría. Yo soy docente también y la verdad que soy una agradecida de la vida porque siempre pude llevar las dos profesiones que amo profundamente de la mano, sin ningún problema, ser docente y ser docente de música y cantar. Uh-huh. Pero no me imagino mi vida sin cantar. Uh-huh. No. ¿Se sintieron cómodos? Una maravilla, fue muy lindo. Uh-huh. Porque aparte, volver, viste, después de todo esto, disfrutamos muchísimo de cada espacio que nos invitan, así que muy agradecidos por este convite. Gracias a ustedes por venir. Por favor, que estén bien. Natalia Pérez y Pancho Torres estuvieron aquí en Torre de Sonidos, una linda propuesta de música latinoamericana, también con toques bien litoraleños. Y bueno, el placer de nuevamente ver y escuchar en vivo a nuestros artistas. Mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga. En la hoguera del fracaso, una bruja no se quema. No hay poder que no le tema a una verdad que recita cuando Alejandra se quita la muerte con un poema. La muerte con un poema y el horizonte madruga. Le enseñan a una muchacha las machis y las copleas, las invencibles polleras, voz de un terrón de la pacha, un grito para el que mata,
renace con voz de flores. Mi trajinada maleta ya se hartó de escuchar. Los días no saben pasar si no cantan a violeta. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso. Milagro precisa un abrazo y el horizonte madruga. Se marcha, tiembla el cura y el doctor. Los lentes de un dictador no encuentran a María Elena. Memoria de una azucena, tiene la villa una flor. Tiene la villa una flor y el horizonte madruga. Las invencibles polleras embrujan con sus colores. Frida, cuando te enamores de Francisco y de Zapata, un grito para el que mata renace con voz de flores. Mi trajinada maleta ya se hartó de escuchar. Los días no saben pasar.